Para registro de cámara, su nombre y su cargo, por favor. Félix Henao, alcalde del municipio de Tumaco. Bueno, señor alcalde, ¿qué queda después de esta cumbre binacional entre 17 alcaldes, tanto de Colombia en la zona Pacífico como de Ecuador? Principalmente, pues nosotros estamos muy agradecidos con todos los alcaldes, hermanos, vecinos del Ecuador. Hace 12 años no se realizaba esa cumbre. El día de hoy la hemos retomado para diálogos que tienen que ver con la apertura de la vía binacional que encontramos en el puente de Mataje, Espriella. Y hoy hemos tocado tres líneas que son fundamentales. La principal, fundamentalmente la seguridad. Segundo, todo lo que tenga que ver con el tema productivo. Y tercero, la integralidad entre todos los alcaldes amigos del Ecuador y nosotros como Costa Pacífica. La receptividad de los colegas ecuatorianos, ¿cómo ha sido? Totalmente, una hermandad, como lo he referido con ellos y he expresado, somos dos pueblos amigos, hermanos, que tenemos familiares tanto en el municipio de Tumaco como en Esmeralda y San Lorenzo. Siempre nos hemos caracterizado por esa hermandad, compartimos costumbres, compartimos cultura, compartimos deporte, economía y turismo, que es lo principal. Y estamos aquí de la mejor manera para poder articular y llevar esa apertura de la vía binacional a futuro. ¿Cuál es, alcalde, muy buenas tardes, el trabajo mancomunado que se viene haciendo entre Ecuador y Colombia en este aspecto para la apertura del puente sobre el río Mataje? Hemos venido haciendo mesas de diálogos donde estamos mirando las líneas de que podamos expresarles al presidente de Colombia y al presidente del Ecuador. Hoy tomamos una decisión de hacer un oficio, una carta para mandarle a los dos mandatarios de los dos países, y próximamente nosotros vamos a ir al vecino país del Ecuador, a la ciudad de Esmeraldas, a hacer la misma cumbre, pero ya mucho más ampliada, con parte del gobierno nacional del Ecuador, parte del gobierno nacional colombiano y también los gobernadores de los diferentes países y cantones que se encuentran en el país del Ecuador. Señor alcalde, ¿en qué porcentaje está avanzando esta reunión, considerando de que el pueblo tanto de Tumaco como el pueblo sanlorenseño del Ecuador está ansioso la apertura de este puente internacional? Si por el alcalde de San Lorenzo y el alcalde de Tumaco fuera, hoy mismo se daría apertura a la vía. Lastimosamente no depende de nosotros dos, sino que depende es de la orden que dé el gobierno nacional. Hoy podemos decir que en un 90% todos los alcaldes, los 12 alcaldes de la costa pacífica, más los alcaldes del vecino país del Ecuador, estamos al 100% en esa disponibilidad para poder darle apertura a la vía y que beneficie estas dos países, estas dos comunidades como de San Lorenzo y de Tumaco. De todas las dimensiones que se están manejando en este momento, en ambos países, usted hace una petición especial que es la salud, que no se había tenido en cuenta de pronto dentro de los convenios. ¿Cómo se va a trabajar y cuál es su propuesta en este aspecto? Mire, nosotros hemos hecho esa propuesta porque le hemos dicho a los alcaldes de Esmeraldas y al alcalde de San Lorenzo que Tumaco próximamente va a tener un hospital no solamente de tercer nivel, sino de cuarto nivel, donde vamos a ofertar diferentes especialidades. Es más fácil llegar de Esmeraldas y de San Lorenzo a Tumaco que llegar a la ciudad de Guayaquil o de Quito, donde en la salud los minutos de la vida son primordiales. Entonces, reducir ese tiempo para que ellos puedan ser atendidos acá en el municipio de Tumaco y también nosotros, si en algún momento ellos pueden tener un hospital de cuarto nivel y poder llegar allá a la ciudad de San Lorenzo de Esmeralda, lo vamos a hacer. Ese es un acuerdo que estamos haciendo binacional entre los alcaldes para que nuestras poblaciones tengan un mejor servicio de salud y que eso nos apoye a las dos comunidades del Ecuador y de Tumaco. Señor alcalde, en esta cumbre binacional quedó explícito directamente de que la dificultad entre Petro y Noboa es entre ellos, más no estaría esta región de Ecuador y de Colombia en la costa pacífica inmerso en la misma. Sí, es algo que tenemos los alcaldes claros. Nosotros queremos la apertura de la vía, estamos hablando con ellos articuladamente. Lastimosamente, pues no depende del presidente Petro. El presidente Petro tiene toda la disponibilidad y la disposición para poder abrir la vía, pero estamos esperando la respuesta
del presidente del Ecuador, que esperamos que en los últimos días tome esa decisión para que se beneficien estos dos pueblos hermanos. Alcalde, generalmente a los fines de semana se ve el tránsito de vehículos de Tumaco especialmente hacia el Ecuador y viceversa, lo mismo hay un pequeño comercio. ¿Ha habido de pronto alguna expresión de algún lado que diga que esto no puede seguir así? Mire, nosotros hemos hecho un acuerdo de flexibilidad, pero hoy el día la vía no está aperturada. Estamos haciendo un acuerdo de flexibilidad en cuanto al alcalde de Tumaco y el alcalde de San Lorenzo. Estamos siendo flexibles en algunas cosas, pero lastimosamente esperamos en los últimos días la respuesta del Gobierno Nacional del Ecuador para que nos dé viabilidad de la apertura de la vía. Alcalde, hoy está usted cumpliendo 100 días de ser alcalde aquí de lo que es Tumaco, Nariño. ¿Cómo está usted direccionando esto? ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Mire, nosotros desde el primer día de gobierno que hemos llegado al mandato en Tumaco, principalmente encontramos una institucionalidad con muchas dificultades. Hemos venido solventando esas dificultades poco a poco. Hoy podemos decir que la población tumaqueña ha recuperado esa confianza que se había perdido durante esos años de gobierno de los demás mandatarios. Podemos decir que tenemos obras de impacto para nuestra comunidad, como es una plaza de mariscos, una plaza de mercados idónea para la región. Podemos decir que estamos arreglando los puentes principales que estaban en un deterioro total en el municipio. Podemos decir que hemos recuperado la confianza en el sector educativo. Cuando llegamos encontramos un sector educativo con 35 mil estudiantes. Hoy podemos decirle a la comunidad tumaqueña que ya vamos en 39.500 y que esperamos que el próximo año lleguemos a la meta que anteriormente tenía la Secretaría de Educación. En el sector de la salud hemos encontrado un sector de la salud en cuidados intensivos, pero hoy podemos decir que vamos a ampliar toda la institucionalidad para recuperar la confianza en la salud del municipio. En el tema de seguridad hemos aumentado el pie de fuerza, donde hemos disminuido robos, secuestros y extorsiones. Podemos decir que el índice de homicidios ha bajado en una gran parte en el municipio de Tumaco, y esa es la confianza que queremos recuperarle a todo el pueblo tumaqueño y de la costa pacífica. Muchas gracias.